To the moon, to the moon, big coin to the moon, to the moon, to the moon, to the moon, big coin to the moon, to the moon, to hell, big coin to hell, to the moon, to the moon, big coin to the moon, to the moon, to hell. Bitcoin to the moon. Hola a todos, feliz jueves. Bienvenidos a las noticias y análisis del día 10 de marzo del 2022. Hoy Bitcoin repuntó, pero los analistas dicen que es más de lo mismo hasta que el nivel de los 46 mil se convierta en soporte. Agricultores de Argentina podrán pedir préstamos usando granos tokenizados en Ethereum. Rune de ThorChain aumenta un 37% después de que los activos sintéticos DeFi entren en funcionamiento. Bitcoin repuntó, pero los analistas dicen que es más de lo mismo. El precio de Bitcoin hizo un movimiento del 10% hacia un nivel de resistencia clave, pero los traders advierten que la acción del precio es solo más de lo mismo hasta que los 46 mil dólares pasen a ser soporte. Volatilidad es la palabra del mes y eso es exactamente lo que los inversores en criptomonedas han vivido y han visto el día de hoy. Pues Bitcoin se recuperó luego de que la preocupación por la orden ejecutiva de la administración Biden sobre las criptomonedas resultara ser solo humo. Y si vamos al gráfico de Bitcoin, gráfico horario, podemos ver que seguimos dentro de esta montaña rusa. Y una vez más para que ustedes vean lo importante de no perseguir el precio. Ustedes saben que yo me perdí esta entrada, ya una vez sube... Me quedo quieto, paciente, no percibo el precio, no entro porque mirar ahora mismo lo que podemos o los movimientos que podemos tener debido a la volatilidad, sobre todo en el corto plazo que estamos teniendo. Ahora, Bitcoin ha venido a testear lo que es esta línea superior de esta cuña de ensanchamiento descendente con lo que es una zona de soporte en estos momentos, pero lo que tenemos que empezar a ver y podríamos tener una nueva oportunidad, aquellos que finalmente nos perdimos esta entrada en largo y es precisamente ser pacientes si empezamos a ver divergencias como la vimos en esta zona de aquí el precio cae rebota cae rebota cae mínimos descendentes en el precio y mínimos ascendentes en el indicador con lo que si empezamos a ver movimientos similares una vez más como lo vimos aquí entonces por ahí podríamos tener y volver a tener otra oportunidad para aquellos que queríamos entrar en largo en este movimiento de aquí. Ahora, esto con respecto a lo que sea el gráfico temporal más pequeño y esto lo desarrollaremos más en profundidad en el directo de esta noche. Pero al final, mirar en el gráfico diario, seguimos sin hacer nada. Seguimos dentro de este rango. Y muy de acuerdo y es algo que a usted le vengo comentando ya durante bastantes días que realmente hasta que Bitcoin no gane este nivel de anterior soporte nueva resistencia esa zona los 45 500 mil dólares no podremos confirmar la continuación del movimiento al alza. Agricultores de Argentina podrán pedir préstamos usando granos tokenizados en Ethereum. Además de Ethereum los tokens agrarios están basados también en Polygon y Algorand. Santander y la empresa Agrotoken llevan a cabo pruebas pilotos con productores argentinos. El Banco Santander junto a la empresa Agrotoken anunció el desarrollo de un programa de préstamos para agricultores argentinos con tokens desarrollados en las redes de Ethereum, Polygon y Algorand. Los precios de los activos digitales estarán vinculados al de materias primas agrícolas como la soja, el maíz y el trigo, con base en dólares estadounidenses. Estos tokens digitales se podrán guardar o intercambiar por insumos, servicios y otros activos. Y si vamos al gráfico de Ethereum, hemos visto que Ethereum en este movimiento no ha sido capaz de ganar estas medias, la de 21 y la de 50, funcionando de resistencia en estos momentos, con lo que ese es el primer nivel que Ethereum, la zona de los 2.800 dólares aproximadamente, tiene que empezar a ganar. Importante que en el corto plazo no empiece a perder la zona de los 2.500 dólares en caso de perder la zona el soporte de los 2.500 podríamos ver nuevos testeos a la zona de los 2.300 dólares ahora mismo ethereum está siguiendo los movimientos de bitcoin movimientos muy muy similares y al igual que bitcoin mirar aquí en esta zona cuando ethereum tuvo y empezó a tener esta divergencia con lo que si empezamos a ver este tipo de movimientos en esta zona de por aquí empezamos a ver una vez más divergencias positivas ya el indicador se ha enfriado una vez más y lo, y lo comentaba en los vídeos de ayer una vez estamos en una zona de sobrecompra no es momento de comprar no es momento de entrar no es momento de perseguir el precio esperamos a que los indicadores se enfríen y mira aquí ya en este momento cómo se ha enfriado ahora lo que necesitamos ver es precisamente esas divergencias para antes de tomar cualquier tipo de entrada Rune de Torchain aumenta un 37% después de que los activos sintéticos DeFi entren en funcionamiento. ChaosNet de Torchain admite intercambios entre varias de las principales criptomonedas utilizando su token Rune. El protocolo de cadena cruzada Torchain se puso en marcha con el comercio de activos sintéticos en su plataforma esta mañana, lo que provocó que los precios de su token nativo Rune subieran hasta un 37% desde los mínimos del miércoles. De 4,5 dólares hasta el máximo del jueves de 5,56 dólares. Los sintéticos aumentan la demanda de Rune dentro de la red, lo que a su vez aumenta su atractivo entre los proveedores de liquidez que proporcionan los tokens subyacentes a cambio de una tarifa de recompensa. Esto permite que todos los activos sintéticos se canjeen en una proporción de 1 a 1 con el activo subyacente, lo que significa que un Bitcoin sintético en Torchain se podrá canjear rápida. Y fácilmente por un Bitcoin nativo. Y si vemos el gráfico de Rune, esto es un gráfico semanal. El, el soporte importante para Rune es justo la zona de los 3 dólares, estos mínimos anteriores. Cualquier testeo de esa zona de los 3 dólares podría ser una zona interesante para acumular Rune. Y si vamos al gráfico diario de Rune, vemos que este movimiento fue de ese 37% en esta vela diaria. Y en estos momentos Rune, la resistencia que tiene que empezar a ganar es precisamente esa zona de los 550-560, soporte anterior, resistencia aquí en esta zona. Esa es la resistencia que Rune tiene que empezar a ganar para por lo menos ir a testear niveles como el nivel de los 7 dólares. Otra cosa positiva para Rune también es que si unimos una estos máximos anteriores con una línea de tendencia bajista, ustedes pueden ver que aquí en este movimiento Rune finalmente ha ganado esta línea de tendencia bajista y en este movimiento de aquí marcando un máximo ascendente con respecto a este máximo de aquí. Rune sigue por encima de su media de 21 en gráfico diario y por encima de su media de 50 en gráfico diario. Y mirar, estas dos medias se cruzaron la de 21 cruzó a la baja la de 50 y eso confirmó la continuación del movimiento a la baja. Mientras que aquí en este movimiento la de 21 está cruzando al alza la de 50, con lo que es una buena indicación. Sin embargo, para terminar de confirmar la continuación del movimiento al alza, Rune tiene que empezar a ganar estos máximos anteriores y empezar a crear. Esos máximos ascendentes, mínimos ascendentes. Y en gráfico horario, una vez más, para plantearnos cualquier entrada en largo, esperar hasta que el indicador se enfríe. Y como en esta zona, y al igual que en Bitcoin, al igual que en Ethereum, empezar a ver divergencias. Ustedes pueden ver que aquí, mirar, estos mínimos son descendentes. Y aquí, en esta zona, ya empiezan a ser ascendentes. Una clara divergencia positiva. Y a partir de ahí con ese 38% de subida. Con lo que yo personalmente, hasta que no viera un movimiento como este anterior, con el indicador en zona de sobreventa y viendo divergencias, no me plantaría ningún tipo de entrada en largo. Y chicos, si quieren usar Atani, plataforma totalmente gratuita, con muchas, muchas funciones totalmente gratuitas, link en los comentarios del vídeo. Para que se la descarguen. Estas son las noticias y el análisis del día de hoy. Si les ha gustado esta información, por favor, like, like. Me gusta, me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Y si todavía no están suscritos, por favor, suscribirse. Gracias. Hasta luego.